proyecto merece para nosotros una importancia inmensa, porque primero estamos mostrando esa identidad cultural que nos caracteriza a nosotros, que además nosotros tenemos esa responsabilidad a través de nuestras instituciones en la cual formamos parte, para que las nuevas generaciones sigan contribuyendo a que esta parte herencial no se pierda, sea siempre replicada con las nuevas generaciones. Mire qué importante es conocer y dar a conocer estos saberes ancestrales de la Costa Caribe. Algún escritor alguna vez decía que la mejor comida se preparaba en las costas, tanto Caribe como Atlántica, como Pacífica como Atlántica, por la razón de que hay un sabor innato, su paladar es exquisito y son todos sus ingredientes que utilizan son muy naturales, ¿sí? Casi nunca utilizan elementos extraños, artificiales, para darle ese toque agradable y rico que los caracteriza. Como ustedes saben, yo también soy costeña, barranquillera. A Barranquilla me fuera, si no fuera por la rosa. A Barranquilla me fuera. Si el pueblo fuera a asustar los cachitos de panera. Si el pueblo fuera a asustar los cachitos de panera. Si yo fuera garroquero, cuánta garrocha le diera. Ay, si yo fuera garroquero, cuánta garrocha le diera. Si yo fuera garroquero, cuánta garrocha le diera. Sí. Llama, cada uno le da un toque particular a la sazón que cada uno tiene, y lo tiene de acuerdo a esos maestros que tuvo, que fueron sus abuelas, madres, tías, que es donde uno aprende. Entonces, es decir, aquí sí podemos enriquecer a mucha gente que nos dice qué rico ustedes cómo preparan tal plato, cómo lo preparamos. Entonces aquí también va a quedar una memoria histórica de informarle a la gente, a los amigos, a cómo se prepara este plato tan exquisito para nosotros. Amigos y amigas de Villavicencio, aquí presente y ausente, muy contento de estar aquí hoy, en este día, presentando
nuestra primera propuesta que hicimos en el marco de estímulos que Corcumbi, es decir, lanzó en honor a los afrocolombianos del Meta de Villavicencio en especial, para que concursáramos. En el campo de estímulos fuimos seleccionados y nuestra propuesta, que es la recopilación de comidas ancestrales de las comunidades afrodescendientes de la ciudad de Villavicencio. En este orden de idea, hoy que estamos con el pie derecho que entrando el programa, la sorpresa que les tengo preparado para este gran día es la elaboración de un exquisito arroz con coco currambero, barranquillero, costeño, como lo quieran llamar, pero es de la costa atlántica, que tiene unas características muy particular porque su sabor, los que la degustan saben lo exquisito que queda. Entonces, no porque el arroz de coco, van a decir ustedes, lo preparan en muchas partes de Colombia, lo preparan en la costa pacífica, en el centro de Colombia, pero nosotros le tenemos un toque muy especial, muy particular, que no lo tienen otras personas, pero que nos dicen, oiga, verdad, algo pasa que no nos queda igual. Pero hoy, dentro de eso, de esa preparación, les voy a mostrar lo siguiente. Para un buen arroz de coco, es decir, se mide por libras. Entonces, un coco mediano grande para una libra de arroz. Si voy a preparar 2 libras, preparo 2 cocos. Y si voy a preparar 3 libras, son 3 cocos. ¿Sí? Entonces, el coco también uno tiene que previamente conocerlo. Es decir, que tenga uno sonarlo a su oído, que tenga buena agua. Es un coco que va a estar caracterizando que va a ser muy bueno. El coco que no tiene agua no nos garantiza que cuando lo abramos va a ser un coco sano y bueno para el arroz que vamos a preparar. Entonces, vamos a comenzar paso a paso cómo se prepara un arroz de coco. Entonces, les indicaba, cogemos un coco que suene el agua que tiene dentro y colocamos los 2 extremos del coco y en el centro vamos a golpearlo para que salga duro, o sea, salgan las tapas en lo posible. Entonces vamos a hacer. Y salen las 2 tapas. Entonces miren las características del coco. Es un coco blanco, fresco, que nos indica que está muy bueno. Después de haber partido el coco que les mostré, acabé de mostrar, inmediatamente comenzamos a sacar la pulpa de la cáscara. Inmediatamente los vamos picando en cuadrito pensando en 2 variedades que hacemos de preparación para sacar la leche del coco. Es lo rallamos o utilizamos la licuadora, que hace el mismo ejercicio, inclusive mucho más menudo, y nos saca una leche de coco mucho más espesa. Aquí tenemos que sacar 2 leches de coco. La primera, la más pura, es la que vamos a poner primero a fritar, que es la que saca el aceite del coco. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Yo voy a sacar la licuadora para licuarlo, para facilitarlo un poquito. Y le echamos 2 tazas de, una taza bien grandecita de agua de la llave.
nos sale la primera leche del coco pura, ¿sí? Inmediatamente colamos. Y la colocamos en un caldero. ¿Por qué no en una olla cualquiera? No. Este caldero, es decir, que usamos entonces la primera leche pura, que la echamos en un caldero a que se comience esta leche a sacar, que de aquí es donde sacamos el aceite del coco. Este aceite, cuando ya está conformado, es cuando echamos el arroz. Y previamente, es decir, con el resto de coco que tenemos aquí en la licuadora, vamos sacando el agua, la segunda agua del coco, que es la que le vamos a echar cuando tengamos el arroz listo. ¿Sí? Aquí. Entonces, generalmente, cuando el aceite ya esté conformado, ¿qué hacemos? Le echamos 2 cucharadas de azúcar a ese aceite. Y él comienza a formar unos grumitos, y algunos le llamamos chicharroncitos, como chicharroncitos tostaditos, que esto le va dando el gusto sabroso al arroz. Mientras la leche de coco se convierte en aceite, lo dejamos a fuego lento, como les estuve mostrando ahora, y pues todo el mundo me pregunta, ¿con qué se sirve un arroz de coco? ¿Sí? Pues el arroz de coco lo puede servir usted desde con una carne trabajada desde el día anterior, rellenada, ¿sí? Que nosotros en la costa le llamamos el bollo, ¿sí? El bollo de carne, ¿sí? Se corta después de dejarse bien preparada con verduras y todo. Al día siguiente se corta en rodajas, es sudadita, bien guisadita, y con eso se sirve el arroz de coco acompañada de unos buenos patacones y una buena ensalada. Hoy, por lo menos, voy a acompañar? Lo voy a acompañar con un encocado de trucha, ¿sí? Y acompañado de una ensalada. Y de sobremesa vamos a colocarle un jugo característico de la costa atlántica, barranquillero, bueno, que es el tamarindo, jugo de tamarindo. Bueno, continuando con el proceso que veíamos de que la leche se esté convirtiendo en aceite de coco, le llenamos 2 cucharadas de azúcar para que tome un color cafecito oscurito el arroz de coco. El arroz de coco, si ustedes echan el aceite, si el tono oscurito, pues no toma el toque que le da, que debe tener. Entonces queda un arroz blanco de coco, ¿sí? Entonces aquí le llenamos las 2 cucharadas de azúcar. Seguimos dándole vuelta lentamente con esto. Y ustedes ahora van a mirar que se comienzan a formar grumitos, como les decía yo, como chicharroncitos, y el aceite que se está ya conformando. Entonces, ahora aquí vamos a mostrarles que ya esto se está convirtiendo en puro aceite. ¿Sí? Miren, puro aceite. Puro aceite de coco. Bueno, entonces ya listo el aceite de coco. Le echamos el arroz. ¿Sí? El arroz, y vamos revolviendo lentamente. Y miren, ya tiene la coloración cafecita. ¿Sí? Que le decíamos ahorita. Ya tomó el color oscurito del arroz de coco. Ya comienzan a salir esos olores deliciosos que inspira, mejor dicho, a los que tienen buen olfato. Lo dejamos ahí, inmediatamente ya tenemos aquí el agua de coco, la otra agua de coco, que es la que le echamos al...
Revolvemos muy bien. Y le echamos acto seguido un poquito de sal. De sal para que le dé el buen gusto. Entonces el arroz de coco lleva sal y azúcar. Al arroz de coco también lo adornamos y lo engalanamos con uvas pasas. Les echamos las uvas pasas. Lo revolvemos y a jueguito lento lo dejamos a que vaya secando. Bueno, el arroz de coco lo vamos a acompañar con un encocado de trucha. Aquí tenemos unas exquisitas, bien escogidas truchas. Y estas las escogemos y las preparamos de acuerdo al número de invitados o de personas que van a compartir con nosotros. Vamos a prepararlo con estos siguientes ingredientes que tenemos aquí. Entonces tenemos ají pimentón dulce, cebolla cabezona roja, cebolla larga, cilantro, y tenemos también unos limones, porque nosotros, yo los lavo previamente bien estas lonchas de trucha con limón, ¿sí? Para que quede bien lavado. Además de tener este tipo de verduras aquí presentes, utilizamos el ajo, que no nos puede faltar, ¿sí? Cabeza de ajo, pero por ejemplo ahora ya tenemos el ajo que nos los preparan, y los orégano, ¿sí? Y un poquito de pimienta oscurita aquí, muy poquito, pero eso le da un toque exquisito, ¿sí? Entonces comenzamos a picar ahora toda esta verdura y la tenemos ahí lista para preparar, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Generalmente, es decir, como es un encocado, yo tengo ahí previamente, con los cocos que partimos, es decir, una leche de coco concentrada, ¿sí? Que aparté para ellos. Esto se cocina en unos 5 o 10 minutos a fuego lento y el sabor es exquisito, los olores comienzan a alegrar el ambiente, porque lo sentimos, todas las personas comienzan a sentirlo, dirán, oh, que están preparando ahí en la vecina, en la casa de enfrente, porque los olores son mágicos. Y eso es lo que nos da a nosotros, es decir, como esa armonía, como esa alegría al cocinar. ¡Sí! Teniendo listo el pescado, en este caso la trucha, en el recipiente donde se va a cocinar, le colocamos muy por encima toda la verdura que acabamos de picar, ¿sí? Entonces ahí dejamos que todos sus sabores y sus comiencen a secretarse y a impregnar. Entonces él comienza y lo tapamos bien tapadito, y él solito, con sus jugos propios, sus jugos naturales, ¿sí? Con lo que le impregna la leche de coco pura, él solito se va a cocinar. Entonces ya lo voy a colocar aquí. Volteamos el arroz. Ahí está.
final del menú de hoy, lo adornamos con un jugo exquisito de tamarindo, muy típico de nuestra costa, ¿sí? Lo encontramos en todas partes, aquí en todos los supermercados, y aquí lo van a degustar ustedes como es de delicioso. También acompañamos el arroz de coco con el encocado de trucha con una rica ensalada tropical. Es una combinación de verduras con frutas. Entonces, que lo degusten y les aprovechen.